gracias, Ubaldo. 20 kilómetros de vía serán reconstruidos por la gobernación del departamento del Cesar, la vía que comunica a La Mata con el municipio de La Gloria. Pero ¿quiénes son los más beneficiados con esta reconstrucción de vía? Los habitantes de La Gloria, de Río Viejo, Regidor y del sur de Bolívar, que son los que a diario trafican por este lugar a hacer su diligencia a la ciudad de Aguachica. Ese es un tema muy importante que desde la administración municipal y expresamente desde la Secretaría de Planeación, un proyecto que nace desde la Secretaría de Planeación, y radicamos en la gobernación del departamento en infraestructura, y que logramos con la gestión mía como alcalde y gracias a la gobernación logramos incluirlo dentro de esos 300 kilómetros que conforman el plan vial del departamento, y que ya pues la noticia que se da la firma de ese convenio con Invías, entre gobernación e Invías, y que ya es un hecho la reconstrucción de esa vía, donde se van a hacer nuevas alcantarillas, donde se va a hacer el pavimento, va a ser en asfalto con un espesor superior al que está. Para RTA Noticias, desde el municipio de La Gloria, les informó Vladimir Mier.